Basta ya y recógelo. Aquí están todos sus amigos. Peínate, lávate la cara, date prisa. Vete a jugar con su juguete favorito. El pobre cálmate, el desagradable ahora no. Las dos abejas cállate y compórtate. Vete a la cama, duérmete. No hagas eso. Ten cuidado. Cómetelo todo. Lávate los dientes. Y el requete malo, he dicho que no. Hoy vamos a conocer al pequeño cálmate. Era un día de mucho viento en el país de Haz lo que te dice. Y había mucha basura revoloteando por el jardín de recógelo. Ya sabéis que eso a él no le gusta mucho. Así que decidió que lo mejor sería empezar a limpiar. A él no le gustaban las cosas cuando estaban sucias. De repente apareció cálmate. El problema era que cálmate no tenía un hogar propio y no sabía dónde refugiarse del viento. Porque siempre hay que tener un lugar donde refugiarse del viento. ¡Oh, mirad! ¡Ha salido volando hacia el cielo! Cálmate pasó sobre el basurero donde vivía Bastallá. Bastallá lo vio pasar. A él le gusta el viento. Pensaba que era muy divertido ver volando todo. Hasta que una vieja casa de juguete aterrizó justo encima de él. Cuando recógelo vio aquella casa de juguete, tuvo una de sus grandes ideas. Mientras tanto, cálmate estaba aún volando por todo el país de Haz lo que te dicen y adelantó a las abejas cálmate y compórtate. Pasó sobre la roca de Vete a jugar. A Vete a jugar le gustaban los días de viento. Podía jugar con su molinillo. Cálmate pasó incluso sobre el tronco del árbol de He dicho que no. Mirad eso. Ahora no, tampoco es muy agradable. Finalmente, cálmate chocó contra un gran árbol. Pero sus problemas estaban lejos de acabarse. Se oía a unos niños jugando cerca de allí. Así que cogió su paraguas y se escabulló. Consiguió esconderse en una vieja lata justo cuando se acercaban los niños. Era en momentos como ese cuando realmente deseaba tener una casa propia. Entonces, uno de los niños volvió y le dio una patada a la lata. El pequeño cálmate salió volando por los aires. Mientras tanto, recógelo había fijado la vieja casa de juguete que había encontrado en el basurero para que cálmate viviera en ella. De repente, cálmate aterrizó sobre Basta ya. A Basta ya no le hacía mucha gracia. Era la segunda vez ese día que le aplastaba algo. Y se enfadó, como de costumbre. Solo había un remedio para eso, un buen bote. Eso siempre funcionaba. Así todos acabaron contentos. Cálmate se instaló confortablemente en su nueva casa. A que se está cómodo, ¿verdad? Ahora se siente seguro. Pero Basta ya y recógelo se pasan por allí de vez en cuando. Para asegurarse de que se encuentra bien.